autoridades, representantes de los diferentes sectores e instituciones y asistentes todos. En representación del CONCITEC, les damos la bienvenida al cuarto día de la Semana de Innovación 2020. En la sesión de hoy estamos tratando temas en el marco del eje temático de innovación social. La plenaria de hoy tratará sobre cómo la innovación puede ayudarnos a reducir nuestras brechas sociales en el contexto del COVID-19. En un contexto de dificultades para reducir las brechas sociales, surge la necesidad de desarrollar innovaciones de productos y servicios que atiendan las necesidades del ciudadano. En esta plenaria se mostrará la innovación social como una herramienta potente y valiosa para reducir nuestras brechas sociales. Invitamos a la señora Madeleine Burns Vidaurzaga, directora nacional del Centro de Formación de Turismo, quien nos dará una introducción del tema sobre cómo la innovación puede ayudarnos a reducir nuestras brechas sociales en el contexto del COVID-19. Adelante, señora Burns. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar presente el día de hoy en un panel tan distinguido para hablar de un tema que es de suma importancia. En el caso nuestro, específicamente, estamos hablando del tema del turismo y cómo la innovación social puede, perdón, dijeron específicamente que apagáramos los celulares y no lo apagué. Yo quisiera hablar del tema de la innovación social desde el punto de vista que todo lo que es la innovación es un tema que ha sido ya probado, ¿no? Que ha tenido éxito y en este caso nos encontramos en un contexto sumamente complicado, estamos en una situación nueva, es una crisis, no solamente es una crisis sanitaria, sino una crisis social, política y económica. Y para ello, todos estamos llamados de manera individual y colectivamente, a asumir nuestras responsabilidades. Hay que tener en cuenta que hay personas y grupos sociales que no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque han sido marginados, excluidos, ignorados y muchos de ellos tienen libertad para expresar sus propias ideas y sus propios valores, ¿no? Y ahí viene el problema, la necesidad de que este sea un trabajo de innovación social que empiece y que debe ir acompañado por el tema de la subsidiariedad, es decir, que todos los que están involucrados en el proceso puedan participar y tengan una propia tarea que cumplir en el futuro de la sociedad, en la regeneración de los pueblos a los que pertenecen, a la sociedad a la que pertenecen, y que nadie quede fuera. La injusticia provocada por los intereses económicos, políticos o por los problemas de salud, ¿no? Debe dar paso en esta oportunidad a una sociedad mucho más equitativa y una participación más respetuosa. Y en ese sentido, yo quisiera hablar un poco del tema del que nosotros normalmente estamos trabajando, que es el tema del desarrollo del talento humano en el espacio del turismo, ¿no? Todo el mundo ha dicho, y todos somos conscientes, de que dentro de este proceso, las personas involucradas en el proceso del turismo son los que más han sufrido en este proceso, ¿no? Durante muchos años se ha venido haciendo innovación a través de la incorporación de comunidades, de pueblos, de mujeres y de jóvenes en el proceso del turismo, ¿no? Se ha hecho muchísima innovación social en este tema. Pero para hacer innovación social en lo que nos queda hacia adelante como la tarea de la reconstrucción post-COVID, es que tenemos que entender de nuevo a un nuevo mercado, a unos nuevos procesos sociales, a un nuevo grupo de personas, ¿no? Un nuevo mercado que pide cosas diferentes, cosas seguras, bioseguridad, pero que además es consciente de su aporte y que el turismo ayuda al desarrollo de las comunidades y por lo tanto también necesita verlo, ¿no? Necesita tener espacios libres, espacios de actividades a campo abierto. Ya el turismo masivo debe ir acabando poco a poco, la gente es mucho más consciente del tema de la sostenibilidad. Y todo eso ha generado o está generando un movimiento social que va a terminar siendo una innovación social que se tiene que trasladar a los que ofrecen el servicio, ¿no? Y en este caso, los que ofrecen el servicio son gente que tiene que estar preparada, ¿no? Preparada para recibirlos. En el caso de las comunidades, con deseos y capacidad de sentirse la suficiente fortaleza como para recibir gente externa.
en este caso, saber si es que tienen o no la posibilidad de atender sanitariamente a alguien, si es que tienen los recursos sanitarios para atender a las personas, más allá de la tecnología que los ayuda a conectarse. Estamos hablando de la capacidad que tienen ellos mismos de poder sobrellevar un proceso económico como este, ¿no? Y poder integrarse a todos los cambios. Recordemos que el turismo es una de las actividades que mueve uno de cada 10 puestos, movía uno de cada 10 puestos de trabajo en el mundo, ¿no? Incorporaba en el Perú a 1.300.000 personas, 1.400.000 personas, y si comenzamos a integrar a las cadenas y a los actores que participan de manera transversal, cada vez es más gente, ¿no? Y que en el mundo estábamos hablando de 120 millones de empleos, lo que significa una pérdida de casi el 2.8% del PBI mundial, que es lo que está pasando en este momento. En el Perú el impacto es del 3.9% del PBI mundial, lo cual hace que realmente tengamos que repensar en este proceso a través de la innovación social, porque es el turismo una actividad que involucra personas, que involucra servicios. No es que el turista llega, camina y hace y visita un sitio, ¿no? Depende de todos los servicios que se le pueden dar, ¿no? Y es además uno de los espacios que incorpora a la mayor cantidad de jóvenes. 35% de las personas que trabajan en el sector son personas jóvenes, ¿no? Y si sumamos casi el 64%, estamos hablando de mujeres que se incorporan al trabajo del turismo. Entonces, es una responsabilidad en este momento hablar sobre el tema de la innovación social en turismo, hablar del tema de la innovación social en las comunidades, hablar del tema de la necesidad de infraestructura e incorporar a todos los responsables, ¿no? De manera subsidiaria, incorporar inicialmente al Estado, que es lo que estamos haciendo ahora a través de los apoyos, los bonos y los impuestos y todo lo demás, ¿no? Pensar en una salida de la crisis que incorpore todo el tema de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de tecnologías, para el desarrollo de las mejora de las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y también incorporar a las comunidades en saber qué cosa es lo que quieren y cómo quieren salir de este proceso. En el tema de la innovación social, yo creo que ahora nadie está en la posibilidad de decir este modelo funciona y lo vamos a incorporar, porque la realidad ha cambiado. Y entonces tenemos que tener listo una caja de herramientas, un espacio, varios modelos e ir probando poco a poco junto con la comunidad y con las personas qué cosa es lo que puede servir realmente para que exista innovación social. Cuando decimos innovación social en este momento, yo me pregunto qué innovación vamos a hacer, qué innovación está probada, qué cosa es, porque la innovación es un proceso por el cual se prueba que hay una mejora, ¿no? Entonces, ¿qué innovación realmente está probada? Y podemos decir con absoluta responsabilidad, esto es lo que vamos a aplicar para la innovación social en el Perú. Tenemos una serie de herramientas, tenemos que evaluarlas, tenemos que probarlas poco a poco, ¿no? Y comenzar a sacar indicadores de manera seria. Ya hemos visto lo que ha pasado con todos los procesos sociales. Ninguna herramienta, yo trabajo en el Estado, ninguna herramienta que el Estado ha tenido ha sido capaz de responder a las necesidades de esta crisis. Y por lo tanto tenemos que hacer una autocrítica y decir, ok, ¿qué herramientas vamos a poner nosotros para salir de esta crisis? ¿No? Y cómo desde el principio el Estado va a apoyar para que después la comunidad se incorpore en este proceso y la haga suya, para que la innovación realmente exista. En este caso la innovación social realmente exista. Nos ponemos ante un reto, el reto más grande que tal vez en nuestra vida hubiésemos pensado tener, el reto de generar realmente innovación. Y vamos a tener que contribuir con ideas grandes, vamos a tener que saber escuchar a las personas, hacer esa subsidiariedad, incorporar a las comunidades de manera que podamos realmente decir al cabo de algún tiempo, y no de los famosos 3 años que tiene un proyecto, sino de mucho más tiempo, realmente hemos salido con éxito de este proceso. Yo sí creo que hay una tarea importante y desde el lado de la educación nosotros estamos proponiendo hacer realmente lo que se llama la transitabilidad educativa, ¿no? El reconocimiento de las competencias en la experiencia
y que el sistema educativo reconozca las competencias de las personas de manera que las pueda certificar y generarles competitividad y seguridad en su desarrollo profesional y en su desarrollo laboral. Y en ese sentido, sí creo que también tenemos un reto por delante que nosotros sí queremos asumirlo en el sector turismo, ¿no? Nos hemos puesto como tarea eso, sin embargo sabemos que efectivamente no dependemos solamente de nosotros, sino dependemos de todo un sistema educativo que también debe ser capaz de cambiar, porque las cosas que están pasando ahora son cosas que son parte de nuestro proceso formativo. Así que yo dejo, quiero agradecer una vez más la invitación a este foro, a explicar un poco lo que es la importancia que tiene el sector turismo en el desarrollo del país y sobre todo la incorporación y la inclusión de mujeres y jóvenes como una salida a esta crisis económica y social, ¿no? Y plantear los retos que tenemos hacia adelante, ¿no? Hablemos de innovación, hablemos de pensar fuera de la caja primero para poder definir qué cosa es innovación y qué innovación, y tener indicadores para ver qué cosas cosas que hacemos de manera conjunta realmente son innovación social que permitan de una mejor manera. Así que muchísimas gracias y muy buenos días. Me quedo aquí a escucharlos a todos con muchísimo interés. Gracias. Muchas gracias por su intervención, señora Burns. Ahora daremos pase a la siguiente exposición a cargo de la señora Norma Correa Aste, quien nos hablará sobre su experiencia en innovaciones sociales y reducción de la pobreza. Ella es docente e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, antropóloga especializada en políticas públicas, política social comparada y desarrollo, magíster en política social por London School of Economics y licenciada en antropología de la PUC. Cuenta con amplia experiencia como investigadora, asesora y evaluadora para organismos internacionales, instituciones públicas, think tanks y laboratorios de innovación dentro y fuera de América Latina. Investiga y publica sobre política social, pobreza, innovación, interculturalidad y desarrollo económico. Le cedo la palabra a la expositora. Bien, buenos días, muchísimas gracias a Concitec, a las organizaciones que forman parte de la alianza que hace posible la Semana de Innovación y de manera especial al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por haberme invitado a compartir estas ideas con ustedes. Voy a, en este instante, compartir un PowerPoint que espero que podamos ver sin mayor problema. Vamos a crecer el PowerPoint. Muy bien. En estos minutos que tengo disponible para intercambiar algunas ideas con ustedes, quisiera proponerles una presentación alrededor de tres grandes ejes, ¿no? Se titula Innovación Social y Cierre de Brechas, Oportunidades y Retos para el Perú, ¿no? La doctora Madeleine ha sido muy clara en situarnos en el momento particular en el cual nos hacemos esta reflexión, marcada tanto por los retos derivados de la pandemia, como por el hecho que estamos próximos a cumplir 200 años como república, el bicentenario de nuestro país. Entonces es un momento propicio para preguntarnos qué podemos hacer diferente, qué podemos hacer mejor para lograr un país más inclusivo, un país donde el desarrollo sea posible para todos en el marco de la justicia y la equidad, ¿no? Y es en esta perspectiva donde la innovación social puede contribuir. Entonces, mi presentación se organiza en tres grandes ejes, ¿no? El primero es un marco conceptual, no se preocupen, no va a ser aburrido, espero, ¿no? Básicamente vamos a situarnos en algunos, digamos, aspectos establecidos en la literatura sobre este tema para abordar a una definición. ¿Qué exactamente es la innovación social? ¿No? Que es algo que podemos preguntarnos, ¿no? De ahí vamos a pasar en un segundo momento a discutir algunos elementos del escenario de nuestro país como espacio para hacer innovación social, con énfasis especial en la problemática de las brechas, que es el énfasis de esta mesa. Y finalmente, voy a compartir con ustedes algunas propuestas para el debate, para un debate sobre lo que puede ser una agenda de innovación social orientada a las políticas públicas. Tengo el honor de estar acompañada por un panel realmente de muy alto nivel, con representantes
del Estado peruano, con representantes de organizaciones de la sociedad civil que contribuyen con la elaboración de políticas públicas en nuestro país, y estoy segura que los panelistas también van a tener ideas y aportes, digamos, que van a ser críticos para ir orientando esta agenda de innovación social. Entonces, empezamos con este marco conceptual, ¿no? Quería compartir con ustedes cinco ideas que provienen de la literatura, de lo que sabemos sobre estos temas, ¿no? La primera tiene que ver con, finalmente, cuando hablamos de innovación, ¿qué es y qué no es? ¿No? Estamos en la Semana Nacional de Innovación, durante todos estos días hemos escuchado aportes, perspectivas, experiencias muy interesantes y muy valiosas, ¿no? Y es realmente importante que se esté hablando de innovación social en un espacio como este, ¿no? Entonces, ¿qué es? Básicamente, cuando hablamos de innovación, estamos pensando en ideas, pero ideas que se tienen que llevar a la práctica. Las ideas y conceptos, por más interesantes y atractivos que sean, no constituyen innovaciones per se, motivo por el cual tenemos que pensar siempre en la implementación. Esta idea de implementar es crítica o es clave o es crucial cuando pensamos en innovación, en particular este tipo de innovación social. Segunda idea, fuerza. La innovación busca generar soluciones que respondan a necesidades concretas, es decir, debe tener cable a tierra, debe responder a un diagnóstico de la realidad, identificar una ventana de oportunidad y plantear soluciones que deben suponer una mejor efectiva y verificable. Tercero, la innovación no es un proceso lineal ni automático. Básicamente, esto refiere a una amplia literatura que aborda la problemática de la complejidad al momento de promover procesos de cambio social. Y claramente la perspectiva de innovación nos propone una manera distinta de hacer las cosas, una manera distinta de entender los problemas y de encontrar potenciales soluciones, ¿no? Esa es una primera dimensión de la complejidad, cómo de alguna manera observamos la realidad y cómo aproximamos soluciones. Pero también otra dimensión de la realidad que vamos a encontrar abordada en la literatura tiene que ver con, vamos a decir así, la economía política que hace posible las innovaciones. Se puede dar el caso que tengamos una muy buena innovación, pero no necesariamente eso garantiza que sea adoptada, que sea escalable, que sea sostenible en el tiempo, porque entran a tallar una serie de aspectos como, por ejemplo, cambios institucionales, rotación de personal, por mencionar un par de casos que están también estudiados, ¿no? Cuarta idea fuerza de este marco conceptual, sabemos que la tecnología es clave y fundamental, más aún en discusiones sobre innovación, pero claramente no lo es todo. No lo es todo porque detrás de cualquier innovación, en realidad, lo que estamos buscando son cambios en comportamientos sociales, en una dirección u otra. Son las personas los reales agentes de cambio, son las personas las que dotan de sentido y usabilidad a la tecnología, ¿no? Y finalmente, la innovación no es un lujo, la innovación es una necesidad, ¿no? Y en ese sentido hay que reconocer que en nuestro país hemos avanzado mucho en esta discusión, el rol de Concitec aquí ha sido fundamental, también ha sido muy importante el rol de los laboratorios de innovación dentro de varios ministerios en instalar la idea, en promover la idea que la innovación es algo necesario para mejorar, por ejemplo, la práctica de la gestión pública y las políticas. Entonces, ¿qué supone? O de alguna manera, ¿dónde está, digamos, el reto mayor en este caso, ¿no? ¿Qué necesitamos para que esta innovación haga sentido? Necesitamos instalar una mirada de mediano y largo plazo, ¿no? Lo cual es muchas veces complicado, ¿no? Por las urgencias del día a día, pero es lo que necesitamos para no solamente mirar lo urgente, sino también lo importante. Ahora, lo que he compartido hasta ahora, estas cinco ideas fuerzas aplican a lo que es la innovación en general, en realidad, ¿no? Pero si ya aterrizamos a lo que sería específicamente innovación social, ¿qué podemos decir? ¿Qué cosa exactamente es la innovación social? Entonces, cuando vamos a la literatura, encontramos un consenso. Cuando se habla de innovación social, es verdad, hay diferentes entradas y, digamos, aproximaciones. Pero lo que tienen en común es que estamos pensando en soluciones que tienen que ser efectivas, que tienen que ser sostenibles, que tienen que ser justas, es decir, se introduce un principio de equidad, en respuesta a problemas públicos que sean relevantes para avanzar en el progreso social, ¿correcto? ¿Y cómo se hace esta innovación social? O sea, ¿cómo sucede? ¿O cómo debería promoverse, ¿no? Está aquí la idea de la co-creación de soluciones
la co-creación de métodos e instrumentos entre actores gubernamentales, pensemos en el sector público, y actores no gubernamentales. Y en actores no gubernamentales, pues, encontramos a el sector privado, a la academia, a parte de la comunidad científica, a los emprendedores. Entonces, desde, vamos a decir, su ADN, este concepto de innovación social supone la interacción, la colaboración entre actores estatales y no estatales, ¿correcto? ¿Para qué? ¿Cuál es el horizonte? ¿Qué queremos? ¿No? Básicamente, lo que encontramos en la literatura es que cuando se ha usado la innovación social ha sido básicamente para dos grandes, digamos, rutas de acción, ¿no? Una primera ruta de acción tiene que ver con la mejora de la prestación de servicios orientados al ciudadano. Pueden ser servicios universales, pensemos en salud o educación, pueden ser servicios focalizados, pensemos en programas de desarrollo agrario o pensemos en programas sociales, ¿no? La segunda ruta ha tenido que ver con cómo la innovación social nos ayuda o sirve para impulsar cambios a nivel de los valores, de los comportamientos, de las actitudes, de los perfiles de liderazgo que generen un contexto favorable a mejorar, por ejemplo, los resultados de determinadas intervenciones de desarrollo, de determinadas políticas públicas, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo muy concreto de lo que puede ser esto, todo lo que estamos viendo alrededor del mundo vinculado a innovaciones que buscan promover la adaptación de los comportamientos y los hábitos de las sociedades al contexto de distanciamiento social que supone la pandemia. Ahora, rápidamente vamos al escenario, a nuestro escenario país. ¿Qué supone hacer innovación social en el Perú? Hay dos maneras de verlo, quisiera proponer, ¿no? Una primera forma es alrededor de esta idea de brecha de servicios que muy acertadamente ha sido colocado el marco de esta plenaria, ¿no? Y hay muchos indicadores, muchas formas en que podemos analizar estas brechas de servicios. ¿Qué en concreto o por qué deberían preocuparnos las brechas de servicios? Porque básicamente reflejan una dimensión de desigualdad de oportunidades entre ciudadanos. Además reflejan una presencia desigual en el territorio de servicios, sean públicos o privados. Para ilustrar este concepto, voy a utilizar información que proviene del último informe de densidad del Estado, titulado El Retro de la Igualdad, publicado el año pasado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿no? Y lo que ustedes ven acá, no vamos a entrar en detalles, pero un poco para ilustrar esta idea de la importancia de mirar las brechas, porque nos indican allí dónde están estas desigualdades, ¿no? Esta es una medición que básicamente toma una radiografía de cómo están presentes en el territorio un conjunto de servicios básicos de salud, de educación. Ahí tienen los detalles en la diapositiva, no voy a, digamos, especificarlos. Pero lo que quiero decirles o destacar acá son dos cosas. La primera es el hecho, por ejemplo, esta es una medición que se hizo en el 2007 y se volvió a hacer en el 2017. El hecho, por ejemplo, que en 10 años vemos que en los últimos lugares se mantienen más o menos las mismas regiones, las regiones altoandinas, regiones amazónicas. Vemos, por ejemplo, con preocupación que Puno más bien empeora, retrocede su situación, ¿no? Y otra mirada interesante desde una perspectiva territorial es, si analizamos las provincias del Perú y vemos cuáles son las provincias que tienen menor presencia de servicios del Estado, usando este indicador, si vemos las 10, digamos, las 10 que están en la parte posterior de la distribución, digamos, las 10 que están en peores condiciones, vemos con sorpresa que de esas 10, 5 se ubican en la región Loreto. Para mí es un ejemplo muy concreto de cómo esta idea de brecha de servicios la tenemos que pensar tanto en cómo, digamos, mejoramos la cobertura de las prestaciones, ¿no? Pero también cómo abordamos mejor la diversidad de los territorios, ¿no? Pero les decía que yo también quería proponerles otra mirada alternativa que tiene que ver con, digamos, no solamente pensar brechas de servicios, que son fundamentales, sino también pensar brechas de miradas. ¿Por qué? Porque justamente lo que propone la innovación social es que también analicemos el entorno de una manera distinta, ¿no? ¿Y qué sucede? Nos toca hacer innovación social, pues, en un país que tiene la diversidad y las desigualdades como el Perú. Es cierto, y hay que decirlo, que buena parte de esta discusión viene inspirada por experiencias y por marcos institucionales de realidades distintas a las nuestras, que obviamente tenemos que aprender de ese debate internacional, pero también pienso que tenemos que hacer un mayor esfuerzo por hacer cable a tierra, por hacerlas relevantes al contexto,
por no solamente mirar lo que hacen Silicon Valley, que siempre hay que estar al día, sino también mirar qué pasa en los otros valles, altoandinos, amazónicos y costeños, que tenemos en nuestro país. Y sin ir muy lejos, en nuestra propia ciudad capital, ahí tienen una foto de la Avenida Las Begonias, así muy, muy, muy moderna, y al costado Nuevo Pachacútec, Ventanilla, no tan lejos, donde los pobladores, los ciudadanos que ahí residen, gastan aproximadamente 10% de su salario en agua potable, perdón, en agua, porque no es potable, es agua de cisterna, pagan uno de los costos de agua más caros del Perú, ¿no? Y decía esta idea de brechas de mirada porque son desigualdades que han estado de alguna manera persistentes en nuestro entorno, pero por razones, en fin, que podemos discutir seguramente en la ronda de preguntas, no las hemos atendido con la urgencia que han requerido. Y ya para finalizar mi presentación, quisiera compartir con ustedes algunas ideas en una perspectiva de una agenda de innovación social orientada a políticas públicas, ¿no? Si pensamos los problemas públicos son claramente espacios para la innovación. Ahora, cuando pienso problemas públicos, ustedes pueden pensar en asuntos concretos como, por ejemplo, el gran problema de la falta de acceso a agua, que en esta pandemia ha sido crítico. Aproximadamente 8 millones de peruanos no tienen acceso permanente al agua, ¿no? Podemos pensar también en otros temas, la seguridad ciudadana, la pobreza, en fin, ¿no? En todo caso, para responder a estos problemas, claramente las políticas públicas son instrumentos fundamentales de intervención en la realidad, ¿correcto? Pero desde un punto de vista de innovación social, tenemos que obviamente incidir desde políticas públicas, pero trascender la esfera gubernamental, buscando la colaboración, la cooperación entre actores públicos y privados, en la perspectiva de lo que les comentaba al comienzo de esta presentación, ¿no? Como dice Mariñez, que es un autor, digamos, que ha producido mucho en estos temas, innovar en lo público supone ir más allá de lo gubernamental, ¿correcto? Ir más allá de lo gubernamental en cuanto a pensar soluciones, pensar modos de implementación, pero entendiendo que las políticas públicas son pues uno de los instrumentos posiblemente más importantes que tenemos en un país como el Perú para atender esta problemática del cierre de brechas. Entonces, en esa perspectiva, el COVID, como todos sabemos, ha visibilizado, pero también ha generado nuevos problemas públicos, que son problemas que podemos pensar de relevancia para la innovación social aquí. Dos ejemplos de respuestas que ha dado la política pública a situaciones distintas. Vemos el bono universal familiar, que dicho, digamos, para contarlo de manera muy breve, las transferencias monetarias en el Perú tienen aproximadamente 15 años de presencia. Las transferencias monetarias fueron una innovación de protección social que se hizo hace 20 años. Ahí, entre Brasil y México, de alguna manera fueron los espacios donde se crearon estas soluciones, ¿no? Y se difunden alrededor del mundo. En este contexto de pandemia, por ejemplo, hemos visto la primera vez en que se entregan transferencias en zonas urbanas en nuestro país. Eso no había sucedido en el pasado, ¿no? Y más allá de los retos de implementación, un poco lo que quiero transitar con este ejemplo muy concreto de las transferencias monetarias y conectando a una idea que decía la doctora Madeleine, es el tiempo que a veces se requiere para que maduren, ¿no?, ciertos procesos, ¿no?, que debemos acelerarlo seguramente sí en algunos casos, pero también comprendamos, ¿no?, que en política pública hay procesos pues, que tienen que tener una madurez, ¿no? Y el otro caso es Aprendo en Casa, que todos los conocemos, ¿no? Rápidamente, aquí en este slide, como verán, esta es una imagen de los retornantes, y yo los coloco como ejemplo de la persistencia de la brecha de miradas que le contaba, ¿no? En el mes de abril, la sociedad limeña miraba con sorpresa y con preocupación estos miles de peruanos que salían de la capital a pie rumbo a sus lugares de origen, ¿no? Eran migrantes temporales, sabíamos que existían, las estadísticas lo reflejaban, no es que era tampoco algo que no estuviera reflejado en la evidencia. Por alguna razón, no estaba en el mapeo de situaciones, ¿no?, a las cuales debimos atender, y todos fuimos testigos de ese éxodo, ese éxito, éxodo dramático, ¿no?, en el territorio nacional, pero que también a su vez reflejó lo vigente de la solidaridad en nuestra sociedad, porque si estas personas llegaron a su destino fue en parte gracias a la cadena de apoyo que tuvieron en el camino, ¿no? Otro tema importante en el marco de la pandemia tiene que ver con los impactos alrededor de pobreza, el incremento de pobreza. Sabemos que vamos a retroceder a niveles del año 2010, esperemos que la situación no se agrave, ¿no? Y sabemos también que se ha incrementado el desempleo. Entonces, en este contexto, ¿qué podemos hacer? La agenda es amplia, la agenda es compleja, y como bien decía la doctora Madeleine,
no es que tengamos una solución enlatada, nos toca pensar, nos toca crear de manera colaborativa y nos toca volver a entender el país al cual de alguna manera nos enfrentamos, ¿no? Alguna vez se dice el Perú está sobrediagnosticado, depende dónde estés parado y depende qué tema estés viendo, ¿no? Y de alguna manera la pandemia lo que va a hacer es generar o enfatizar retos que ya teníamos pendiente en el país. Entonces, tres ideas, tres propuestas para esta agenda de innovación que mire y que esté más alineada, por decirlo así, a la política pública. La primera, considero que es importante que estas innovaciones sociales sean responsivas a las necesidades del sector público. Y acá hay un ámbito muy grande de potencial colaboración, y de hecho varios de los panelistas tienen amplia experiencia en estos aspectos. Pero si tuviéramos que, de alguna manera, listar cuatro de las más frecuentes, mencionamos las siguientes. Por ejemplo, contribuir con el diseño de políticas basadas en evidencia, ¿no? Que es muy importante para que sean rigurosas y también para que la política pública pueda aprender de sí misma. Segundo, incrementar la calidad, efectividad y pertinencia de la provisión de servicios públicos universales y focalizados, lo cual es crítico considerando tanto la diversidad geográfica, pero también la diversidad cultural y social de nuestro país. Un tercer elemento que ha sido especialmente visible en estos tiempos de pandemia es que es importantísimo mejorar nuestras capacidades para gestionar datos abiertos, para interpretar esos datos de manera rápida y también como un criterio de transparencia de la gestión. Y finalmente, promover la coproducción de nuevas soluciones, ya sea a problemas emergentes, como por ejemplo lo que vamos a ver en los próximos meses, la necesidad indispensable de mejorar la situación del transporte público, por ejemplo en la ciudad capital, pero también a problemas largamente pendientes, por ejemplo, ¿qué hacemos con esta persistencia de pobreza en contextos indígenas? ¿Qué hacemos con esta persistencia de desigualdad en los territorios de nuestro país, ¿no? Entonces, para avanzar en esta dirección es crítico que identifiquemos y ordenemos la demanda desde el sector público, evitando la dispersión, evitando la baja escala, y aquí Concitec ha, digamos, publicado una serie de documentos orientadores que contribuyen a entender, ¿no?, por dónde deberíamos ir organizando estos temas donde los diferentes actores de la sociedad civil, el sector privado, podrían contribuir. Y desde el lado de la oferta, desde el lado de aquellos actores que podrían colaborar con el Estado, es fundamental diversificar. Acá hay una urgencia realmente importante en trabajar de manera más cercana y más frecuente con instituciones fuera de la capital, ¿no? Universidades, centros de investigación, ONGs, ¿no? Y otro tema también importante aquí es que cuando hablamos de innovación social en políticas públicas, no se trata de inventar por inventar o crear por crear, hay que ser especialmente, digamos, conscientes que estamos tocando servicios públicos, y cuando uno toca servicios públicos, toca la vida de las personas. Entonces, es bien importante que estas ideas estén ancladas en la realidad de la gestión pública, sean conocedoras del tipo de contexto en el cual se mueve la gestión pública en el país, para que precisamente tengan mayores probabilidades de ser sostenibles en el tiempo y generar impactos, ¿no? Y tres ideas finales, ¿no? Es importantísimo promover innovación social basada en evidencia, en experiencia acumulada y en legitimidad local, ¿no? Ojo, no solamente en visibilidad, no solamente en lo que salen en los periódicos, eso, digamos, no, yo no digo que no sea importante, es parte de la historia, pero la otra parte es lo que viene sucediendo hace mucho tiempo, y más bien necesitamos tener estos brokers que nos permitan, por ejemplo, identificar soluciones ya presentes en territorios, en comunidades, en espacios locales, que pueden ser relevantes para fortalecer la ejecución de políticas o de programas, ¿no? Tercera idea, importante también mejorar nuestra gestión del conocimiento, comprender el éxito, pero también comprender el fracaso, que está tan poco entendido y tan poco investigado, ¿no? Y en esa línea, sistematizar el saber, sistematizar el know-how, ¿no? Hay mucho conocimiento disponible dentro incluso del propio aparato del Estado peruano, que muchas veces no es sistematizado, se pierde con la rotación de funcionarios, ¿no? Y lo mismo podríamos aplicar para otros espacios, ¿no? De organizaciones de desarrollo que tienen mucho saber acumulado, y lo que toca pues es justamente gestionar ese conocimiento para hacerlo disponible con oportunidad. Y finalmente, fundamental que nos situemos como país en el debate global sobre innovación social. Podemos aprender muchísimo, inspirarnos, pero también ese debate se puede enriquecer mucho de lo que un país como el Perú tiene que ofrecer, y para eso va a ser importante también cuestionar los supuestos de la innovación social, que repito, provienen de sociedades con estructuras institucionales distintas a las nuestras, ¿no? Ahí va a tocar también mostrar lo que nuestra realidad o realidades como las nuestras puede aportar, pero también la centralidad y seguir insistiendo
en generar agendas que sean relevantes al contexto. Muchísimas gracias. Agradecemos la ponencia, señora Correa, y a continuación tenemos el desarrollo de un panel para lo cual presentamos al señor José Enrique Velázquez Hurtado, Director General de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien moderará el siguiente panel con la participación de el señor Roberto Saldaña Milla, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, Universidad Privada Antenor Orrego, el señor Sergio De Marco, Country Director en Innovation for Poverty Action Perú, Bolivia y Paraguay, IPA, la señora Ángela Acevedo Huertas, Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, el señor Sergio Pancorbo, líder de servicios digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros, y la señora María del Carmen Roca Guamán, directora de Innovación de Oferta Turística del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Le cedo la palabra, señor Velázquez. Tengan ustedes buenos días. Bueno, primero quiero saludar y también darles la bienvenida a todas las personas que nos siguen vía virtual durante el panel, con un tema además sumamente importante y cada vez además de un mayor alcance, cómo la innovación puede ayudarnos a reducir nuestras brechas sociales en el contexto del COVID-19. Agradezco ya a Madeleine y a Norma por sus presentaciones muy, muy interesantes, con muchas lecciones, pero también contribuciones que pueden ser concretadas en la medida que vayan incorporándose. Un saludo especial a la mesa de panelistas que tengo hoy el lujo de moderar. Una mesa panel con mucha experiencia, además, en el tema, como lo han venido detallando. Solamente algunas precisiones antes de iniciar la participación de cada panelista. Van a haber dos rondas de participación. Cada panelista podrá desarrollar su comentario por un lapso entre 3 y 5 minutos, ¿de acuerdo? Va a haber una intervención por pregunta y yo quiero empezar justamente por algunos puntos que ya han venido detallando tanto Madeleine y Norma como pendientes. Reconoce que la innovación social tiene un rol primordial. Escenarios como el actual naturalmente no constituyen la excepción, sino por el contrario, una oportunidad para poder no solamente aprovecharlo como concepto, sino también implementarlo. Entonces, yo voy a seguir para esta oportunidad la misma secuencia que nos ha leído anteriormente Cristian. Vamos a empezar primero por Roberto Saldaña, luego Sergio De Marco, luego Ángela Acevedo, Sergio Pancorbo y María del Carmen Roca. Y quería preguntarles, desde su experiencia, ¿qué aplicabilidad resaltarían en la innovación social como una herramienta para la mejora de la entrega de bienes y servicios a los ciudadanos, a la población? ¿Y cuáles serían solo dos criterios infaltables en el proceso? Tanto Madeleine como Norma han dado ya algunos durante sus presentaciones, pero yo quisiera que seleccionen solamente dos para ello. Entonces, iniciamos con Roberto Saldaña. Roberto, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, felicitar a Madeleine y a Norma. Realmente he disfrutado muchísimo cada una de sus palabras y Norma realmente una exposición magistral, ¿no? Brillante, no te estoy alabando por las puras, genial. Y eso es importante porque precisamente nos permite entonces, en ese marco global, comentar las preguntas, en todo caso, lo que nos está indicando Enrique, ¿no? Yo quisiera resaltar dos puntos que vendrían a ser como mis comentarios y a lo mejor si tú tienes alguna respuesta a eso sería interesante, ¿no? El primero que
cuando hablabas de las soluciones efectivas, sostenibles y justas en respuesta a problemas públicos relevantes, te comento que desde la academia, que también lo has mencionado y me gustó muchísimo, cómo realmente has logrado integrar en toda tu exposición todos los actores del desarrollo y de la innovación social, ¿no? Están las instituciones públicas, privadas, la educación, en fin, es realmente muy, muy integral la visión que nos has dado. Sin embargo, es curioso que esto obviamente no es de tu exposición, digamos, no es un tema de la desarrollar en la exposición, pero sí lo has usado como un elemento de, digamos, de concepto, que es el índice de desarrollo, ¿no? En el cual están los servicios vinculados a la salud, etcétera. Entonces, la primera observación que yo hacía es, quién sabe, orientado un poquito bajo mi perspectiva de ser el decano de una facultad de arquitectura, urbanismo y artes, en este caso de Trujillo, de la UPAO, que tiene sede Trujillo, sede Piura, es un enorme espacio geográfico importante, te cuento que no aparece en la vivienda, ¿no? O sea, es increíble. Y yo pienso, no sé que, si tú conoces estos temas, es hora también de actualizar el índice de desarrollo, ¿no? Porque a veces salud aparece, educación, pero no aparece la vivienda como un servicio público relevante, ¿no? Entonces, es una primera comentario, ¿no? Y el segundo, algo que me gustó muchísimo, realmente, hay muchas cosas, ¿sabes? Pero bueno, nos han pedido ya dos, te digo. La segunda es, en el tema de las propuestas, hablaste de demanda y oferta, excelente, y demanda, me gustó mucho cómo planteaste esta palabra que tú, que eres una académica también, por supuesto, de la PUC, el tema de evitar la dispersión, ¿no? Y la baja escala, ¿no? Entonces los arquitectos manejamos el tema de la escala, es decir, para nosotros, ¿qué cosa es escala? Hay que, como bien lo has dicho tú, dar una respuesta adecuada a los problemas que se dan. Y los problemas pues, son grandes, por lo tanto hay que pensar en grande. La escala que deberíamos tener para poder resolver los problemas es de la escala grande. Y termino diciendo esta comentario, pregunta, ¿no? ¿No será que nos hemos focalizado incluso nuestro espacio vital en estos últimos tiempos? Se ha reducido a estas cuatro paredes. Y no está mucho todavía visualizar un país tan grande, tan rico, tan hermoso. Tú mencionaste la selva, es increíble que donde está la riqueza de nuestro país sea el lugar más pobre, ¿no? Esos serían mis comentarios y si te parece bien, algo que quisieras agregar, ¿no? Muchísimas gracias al Ministerio de Vivienda que me ha permitido estar acá, a Concitec, por supuesto, y a todos los amigos que nos están escuchando. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias por tu participación. La misma pregunta, por favor, para Sergio De Marco. Sergio, por favor. Sí, hola, buenos días a todos. Quería, bueno, primero volver nuevamente a agradecer por la invitación en este foro y felicitar los expositores anteriores, Magdalena, Norma, realmente muy interesantes sus palabras. Antes de empezar, quisiera muy brevemente dar una presentación de nuestra organización IPA, Innovations for Poverty Action, para los que no los conozcan, porque nos ayuda a, digamos, entrar un poco en qué tipo de corte estaría dando yo a esta presentación, que además está muy alineada en uno de los puntos que mencionaba Norma en su propuesta para una agenda de innovación social, el contribuir con el diseño de políticas basadas en evidencia. IPA es una organización no gubernamental internacional de investigación y política que busca promover y descubrir soluciones efectivas contra la pobreza. Y la forma en que lo hacemos es a través de un trabajo articulando el trabajo de los investigadores, entonces el mundo académico, con los hacedores de políticas para asegurar que la evidencia que se genere sobre lo que funciona y no funciona pueda ser aplicable a la política pública. En los últimos meses se ha podido notar cómo las crisis sanitarias ocasionadas por el COVID ha despertado interrogantes sobre cómo planificar
y desarrollar de manera efectiva la política del Estado para dar respuesta a las necesidades de la población. Y es por este motivo que nos vemos obligados a afrontar retos nuevos y qué mejor forma de hacerlo sino a través de la innovación, que es un factor clave, sí, pero que debe implementarse en base a lo que ya sabemos, inspirándose en teorías claras y evidencias sólidas para tomar decisiones más informadas. Sobre todo porque nos movemos en un contexto de recursos limitados. No vamos a poder hacer todos y vamos a tener que priorizar en dónde y cuáles son los programas que pueden resultar ser más eficientes y que pueden ser de mayor soporte a la población. Más que nunca, entonces, en situaciones de crisis como lo que estamos viviendo, es necesario entender lo que funciona y lo que no funciona al momento de crear política y tomar decisiones. En los últimos años se han generado una gran cantidad de evaluaciones de impacto. Es por esto que hoy día existe un gran cúmulo de conocimiento sobre la efectividad de programas y políticas públicas implementadas alrededor del mundo, y aún más importante, estudios o evaluación de impacto implementadas en el país. Sin embargo, pese a su efectividad, muchas veces se desconocen o no se toman en cuenta. Eso, de hecho, es uno de los grandes problemas, ¿no? Hay mucha información que está disponible, pero a veces no se toma en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por ello, creemos y creo que utilizar aprendizajes podría optimizar la toma de decisiones políticas públicas al realizar, identificar cuáles son las innovaciones que pueden asegurar una mayor efectividad. Y después hay otro tema importante que también tocó Norma en su presentación. Tenemos que pensar, bueno, hay políticas o programas necesarios ahora que necesitamos para contestar a preguntas de muy corto plazo. Entonces, ahí la evidencia nos puede ayudar para aprender de lecciones de otros programas que han sido implementados en otras circunstancias, en otro contexto, pero también hay que pensar muy claramente en programas que van a tener resultados en el más largo plazo. Y ahí es donde es necesario, a la hora de tomar la decisión, tener un cuadro y un diseño de aprendizaje para poder evaluar estos programas y para poder identificar qué es lo que más o menos funciona para claramente el beneficio de la población. Bueno, esa es la primera parte. Gracias. Sergio, muchas gracias. Y quiero dar ahora pase a Ángela Acevedo, hacer además la diferencia de las dos presentaciones anteriores, porque ambas están enfocadas en un corte más académico desde el desarrollo previo a la implementación, pero los panelistas siguientes además nos van a dar una perspectiva desde el lado ya de la implementación y la aplicación de las innovaciones. Entonces quiero saludar a Ángela Acevedo y darle el pase para sus comentarios. Ángela, por favor. Sí, muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Me gustaría comenzar creo que Norma y Madeleine han planteado muy bien lo que es la innovación, cuáles son los retos, cómo se están marcando, y voy a partir de algo que señaló Norma, ¿no? Y que lo mostró en el informe del PNUD, de las brechas sociales existentes, que no son de ahora, que son de hace muchos años, pero que te muestran una situación concreta, que es las diferencias, las desigualdades que existen en la prestación de servicios públicos. Pero me gustaría que veamos un zoom, o que hagamos un zoom, que es el zoom en población en la Amazonía, ¿no? Y en especial, desde mi rol como viceministra de Interculturalidad y que trabaja viendo temas de pueblos indígenas, si vemos este zoom que planteaba Norma en Amazonía y lo mostraba claramente a nivel departamental como a nivel de provincias, con los menores índices de acceso, ¿no? Amazonía se mostraba. Pero además, si nosotros vemos las cifras en relación a población amazónica con lengua materna indígena, tenemos, por ejemplo, que el 71% no cuenta con servicios de alumbrado eléctrico, ¿no? 93% no cuenta con desagüe en su vivienda.
81% no cuenta con agua potable, ¿no? Y además, si pensamos en la Amazonía, hay que partir o tener en cuenta que es población dispersa. No es mucha, pero sí muy dispersa, ¿no? Y a eso se le suman las dificultades de conectividad o de acceso. En un estudio que hacía la PCM, me parece que el año pasado, se promediaba que la distancia mínima entre un centro urbano y una comunidad nativa, una comunidad con población indígena, es aproximadamente entre 4 y 7 horas para llegar, ¿no? Entonces, este contexto, este zoom que les estoy dando en la Amazonía, nos marca también retos muy importantes, ¿no? Y es por eso que cuando hablamos de población amazónica, población indígena en la Amazonía, hablamos de una deuda histórica, ¿no? Porque estos problemas no son de ahora, no son de la última década, vienen desde hace mucho tiempo. Eso por un lado. Y eso sería en relación a las brechas sociales, que lo mencionaba Norma. Pero también me pareció bien bacán cuando dijo las brechas de miradas, ¿no? Que ella lo planteaba en la mirada que podríamos tener desde la innovación, desde el Silicon Valley, desde la experiencia extranjera. Pero en nuestro país tenemos también un tema que es valiosísimo, pero que nos genera un reto muy grande, que es nuestra diversidad cultural, ¿no? Nosotros hablamos de 55 pueblos indígenas, 44 lenguas originarias, ¿no? Población culturalmente distinta, ¿no? Por donde, por ejemplo, cuando discutíamos los mensajes para, en el marco del coronavirus, el quédate en casa no se aplica, pues, no se aplica de la igual manera el quédate en casa para zona urbana como para zona rural, y ni siquiera para zona rural. Veimos los casos de Iquitos, todo lo que pasó en los primeros meses en Loreto o en las ciudades amazónicas, ¿no? Que hace que tengamos una realidad distinta en donde los proyectos, las iniciativas, la innovación se tiene que marcar o desarrollar de una manera diferente. Entonces tenemos brechas sociales, brechas de miradas, pero además tenemos un contexto absolutamente particular, que es el coronavirus. El coronavirus es una enfermedad o un virus, ¿no?, en que sabemos poco, ¿no?, en donde se ha ido viendo las soluciones en este proceso. Ustedes recordarán que al inicio de la pandemia había toda una discusión técnica, científica, sobre el uso de la mascarilla, ¿no? ¿Se usa o no se usa la mascarilla? ¿No? Sobre las medicinas, ¿qué medicinas se tendrían que tomar? ¿No? Y una de las cosas que generaba una serie, que te plantea una serie de retos para las intervenciones, pero una de las cosas que marca esta epidemia, que sabemos que se va a quedar, que aún con la vacuna vamos a tener varios meses de vivir con ella, nos marca una nueva realidad, ¿no? Porque la práctica, o una de las mejores prácticas que está funcionando, es el distanciamiento social, ¿no? Entonces, culturalmente, esto nos va a marcar un reto también grande. Entonces, mi reflexión ahí, me gustaría dejarla en este punto, es la innovación no es una opción, es una necesidad, ¿ya? Y en el caso de las intervenciones para pueblos amazónicos, para pueblos indígenas, siempre lo ha sido, ¿no? Ustedes saben muy bien que muchas de las intervenciones que se han venido dando para cerrar brechas en zona amazónica marcan estos retos que yo les he ido presentando, que les he ido mencionando, y eso hace que tengamos que tener una mirada distinta y una mirada que nos permita crear intervenciones que funcionen, ¿no? Y ahí, para ya ir cerrando, me gustaría coger dos puntos que se han señalado cuando se habla de innovación, ¿no? Que es la necesidad de tener evidencia, ¿no? Y ahí si bien la evidencia es clave, pues porque con la evidencia uno evalúa si tu intervención está dando resultado o no, ¿no? Pero lo cierto es que estamos en una situación también de emergencia y los tiempos son complicados, ¿no? El coronavirus es el ejemplo, ¿no? La intervención, estamos mucho en la prueba y el ensayo de ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero en ese sentido, la generación de evidencia va a tener que ser un aspecto también muy articulado, muy coordinado, y que se generen alianzas para ver qué está funcionando y qué no está funcionando, ¿no? Y es muy dinámico,
¿no? El virus lo que nos ha mostrado es que tenemos que ser muy dinámicos, muy adaptarnos, o sea, es la capacidad de adaptarnos como gobierno, como sociedad, a estos tiempos y de generar soluciones en ese sentido. Y por otro lado, otro de los temas que se mostraban cuando se habla de la innovación o los requisitos para hablar de innovación es lo que señalaban la necesidad de experiencia acumulada y legitimidad local, ¿ya? Y ahí sí me parece bien importante mencionar que, claro, muchas de las experiencias que se tienen de proyectos exitosos, innovadores que se han dado en trabajo con pueblos indígenas, no lo tenemos sistematizado o documentado, ¿no? O visto, o sea, no digo que no lo haya, creo que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero lo cierto es que tenemos que seguir generando investigación en este punto, ¿no? Para generar la data necesaria para ver qué se está discutiendo o cómo se está implementando. Y lo tengo el ejemplo cuando discutíamos el año pasado, cuando no teníamos el coronavirus en mente, cuando se discutía los PPOR, los programas presupuestales para el tema de violencia de género y también para el desarrollo infantil temprano. Y una de las cosas que se mostraba es, por ejemplo, la poca evidencia que se tenía de intervenciones con el enfoque intercultural, no solo en Perú, sino en general a nivel mundial. O sea, la data que nos diga por qué es necesario tener intervenciones que respeten la cultura y el enfoque intercultural. Entonces, ahí eso es muy importante de seguirlo trabajando, porque eso nos va a demostrar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo mejoramos, ¿no? Y además partir de una legitimidad social, ¿no? Muchas veces para en los que trabajamos con pueblos indígenas o en los que trabajamos en zonas rurales, tenemos esta máxima, ¿no? Campo manda, ¿no? Mucho de lo que se puede diseñar en gabinete, campo te lo puede cambiar de una forma completamente distinta, ¿no? Por distancias, por cultura, y eso hay que incorporarlo en nuestros estudios. Entonces, ya finalmente para cerrar, creemos que si bien el coronavirus nos ha representado una gran crisis a nivel mundial y a nivel como país, también démosle la vuelta, ¿no? Es una oportunidad para hacer los cambios necesarios en las políticas, es una oportunidad de incorporar la innovación en las políticas públicas, de ver qué se necesita, porque es una situación nueva la que se nos presenta, y también de evaluar lo que se ha venido implementando. Eso por ahora. Muchísimas gracias. Ángela, muchas gracias. Le damos el pase a Sergio Pancorbo, de PCM. Sergio, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Primeramente, agradecimiento a Concitec por esta invitación. Luego, agradecer a las presentaciones que nos antecedieron y a los panelistas. Es un gusto estar con todos ustedes. Y a ver, les comentamos... Vengo en representación de la Secretaría de Gobierno Digital, un saludo mío y un saludo también de la Secretaria de Gobierno Digital, Maruxka Chocobar. Espero que se una ella pronto a esta reunión. A ver, queríamos contarles un poco lo que nosotros, cómo nosotros trabajamos y he tratado de pensar en cuál es la conexión con lo que se ha venido conversando, ¿ya? Y creo que para eso es importante mencionar cómo nos estamos nosotros organizados en la Secretaría, ¿sí? Porque creo que acá la magia, ¿sí?, que tiene que ocurrir para que las cosas sucedan es porque tenemos que trabajar en varios frentes a la vez. Entonces, la Secretaría de Gobierno Digital, ¿sí?, una de sus primeras funciones le corresponde este rol, este mandato de dar la normativa, la regulación en todo lo que corresponde a gobierno digital. Y es por eso, ¿sí?, que existe una labor bastante activa de la Secretaría en poder emitir política, normativa, regulación, para que todos los actores tengan los conceptos claros. Entonces, ahí creo que es donde va la conexión con lo que hablaba, con lo que habla Norma, con lo que habla Madeleine, decir, sí, la innovación es esto, sí, se debe trabajar, estas son las metodologías, entender el mapa, y creo que es importante. Si no existiera, si no existieran los entes que generan política o que generan regulación, no podríamos avanzar porque es lo que le da sostenibilidad a los servicios, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero a esta magia? Es una magia que tiene que haber, hay que tener dos gorros. Un gorro, efectivamente, es el que tiene que tratar y ver el tema de
hacer política, tener definiciones claras, conversar con los actores, alinear sector público, privado, academia, mediante la política. Pero el otro gorro, es el gorro que es justo mi responsabilidad de la Secretaría, es ejecutar y hacer cosas para la gente. Entonces, lo que nosotros hacemos, somos el equipo nosotros de servicios digitales, unas 25 personas que trabajan conmigo, es sacamos servicios. Sacamos servicios y respondemos a necesidades de las personas. Solamente en este año hemos sacado alrededor de unos 12, 15 servicios, ya tenemos unos 20, 25 que han salido desde el año pasado. Y claro, viene la pregunta, pero ¿esa es innovación? ¿No es innovación? A nosotros como equipo ejecutor, la verdad, no nos importa mucho. Lo que importa para nosotros es que levantamos evidencia de nuestras investigaciones que hacemos y respondemos a soluciones latentes de las personas, ¿no? Este año, por ejemplo, prototipo de carnet de vacunación para el Ministerio de Salud. Un proyecto que comenzamos con el Hospital Loaiza para poder resolver las colas de las personas que van a sacar sus citas y tienen que están atoradas ahí en los hospitales entre ellos. Cuando vino la pandemia, sacamos el pase laboral, sacamos el triaje digital, sacamos el pase vehicular, sacamos el pase empresarial, el aplicativo móvil pero en tus manos, tenemos el servicio informativo de bonos, el servicio informativo de naciones, el servicio de denuncias para la Secretaría de Integridad. Si no hay agilidad para sacar cosas, es imposible avanzar, ¿no? Ahora ustedes estarán diciendo, pero algunas de esas cosas puede ser que no hayan funcionado. Perfecto, porque esa es parte del concepto, ¿sí? De lo que le llaman, esa es la innovación. Puedes sacar cosas en las que vayas a fallar, pero tienes que sacar. No te puedes quedar pues en el gabinete pensando en el mapa, en la escala, cómo cambiamos el Perú, no. O sea, hay una necesidad puntual de la gente que está haciendo colas ahorita y a las cuales tenemos que resolver la vida. Nuestro último servicio que hemos sacado ahora el 27 de julio sale con esa necesidad, decir, oye, la gente está haciendo demasiadas colas. ¿Qué hacemos? ¿Pensamos en resolver las colas a nivel nacional? No, sencillamente lo que sacamos fue un servicio bastante sencillo para que utilicen las municipalidades y ellos puedan eliminar las colas que vayan a sus respectivos sitios. ¿Es un servicio a nivel de todo el Perú? No, porque ese es parte del concepto de lo que nosotros hacemos. Tenemos ya 12 municipalidades, está Coronel Portillo, está San Miguel de Puno, está la municipalidad en Tarapoto, en la misma Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Cada una la está usando de manera distinta. ¿Hemos resuelto el problema del país? No lo hemos resuelto, pero estamos en camino a resolverlo. Creemos importante que es, no podemos quedarnos en la conversación de las definiciones, no podemos quedarnos en la conversación de entender lo que es los problemas del país, tenemos que salir a la calle a resolver los problemas de la gente, porque la gente está ahorita haciendo colas, la gente está enfermando, la gente tiene problemas para pagar, y creo que esa es una de las características que la Secretaría de Gobierno Digital está proponiendo ahora, ¿no? Tener una cabeza para efectivamente crear política, número uno, pero aparte tener otra cabeza para salir y ejecutar. Sabiendo que nos vamos a equivocar el 40% de las veces, sí, nos vamos a equivocar el 40% de las veces, pero un 60% para la situación como está ya es bastante, ¿no? Y vamos a seguir mejorando, que esa es la idea. Muchas gracias. Sergio, las gracias a ti por tu participación y finalizamos esta ronda de preguntas con la intervención de María del Carmen Roca. María del Carmen, por favor. Gracias, muy buenos días con todos. Agradece la invitación de Concitec y de las exposiciones previas y parte del equipo panelista que nos acompaña el día de hoy para un tanto conversar y dialogar sobre ese tema de qué nos ha significado el tema de innovación social en este nuevo tema de coyuntura que tenemos, ¿no? Un poco rescatando el tema de las presentaciones que ya nos han hecho, que nos hizo Norma inicialmente, rescato mucho el tema del diseño de políticas basadas en el tema de evidencias, ¿no? Y como bien dice, y se mencionaba también Madeline en un inicio, y muchos de los panelistas, con el tema de mucho va a ser prueba y error. Y eso es lo que nos está llevando a evolucionar, ¿no? Ahora, pero para hacer ese tema de prueba y error, identificar y encontrar la mejor alternativa, siempre tenemos que partir de conocer cuáles son nuestras necesidades y conocer nuestra realidad, ¿no?
buscar estas soluciones innovadoras que nos permitan generar algunos mecanismos para que no solamente se quede un, ok, identificar cuál es la necesidad, pero sobre ello plantear acciones. Asimismo, ese trabajo colaborativo entre las diferentes, porque obviamente no siempre vamos a tener la única visión bajo nuestra mirada. Tenemos que hacer una mirada bastante compartida, intersectorial, multidisciplinaria, para poder encontrar las soluciones en conjunto, ¿no? Cada uno en su rama y la visión que pudiera tener. Muchos hablaba en el caso de nuestra, de la Dirección de Innovación, uno de los públicos que pudieron ser un tanto afectados, tenemos una estrategia que es el de turismo comunitario, que se hacen trabajos netamente a través de productos innovadores que venden y que comercializaban las comunidades, propiamente antes del tema de la cuarentena, bastante posicionados en el mercado, que el turista buscaba una opción alterna y distinta de vivir experiencias, digamos, convivir con ellos, que les marcaran las pautas, que les marcaran y que los conllevaran a sus orígenes iniciales, tanto el público nacional y también el tema del turismo receptivo. Pero ¿qué sucedió con esta coyuntura? Ha sido el sector turismo, como bien sabemos, bastante golpeado. Al ser bastante golpeado, significó también un impacto a su economía, que muchos de ellos tuvieron que regresar al tema de la agricultura. O sea, nos implicó que tenemos que regresar al pasado de lo que comenzaron nuestras actividades o nuestros principales desarrollos. Ahora, ¿qué nos implica? Implica poder generarles las herramientas para poder adecuarse a esta nueva realidad. Y dentro de este manejo y herramientas hay que tener en cuenta, como también mencionaban anteriormente, las particularidades y brechas sociales que ya de por sí existen, ya existían, y ahora de repente se pueden marcar aún más de lo que ya se tiene. Entonces, ¿qué medidas tomábamos para poder un tanto ayudarlos y adecuarse en esta nueva normalidad y lo que se va a venir una vez que ya estén listos para poder aceptar o poder incorporar a los turistas dentro de su actividad económica, que forman parte de ellos y de su propio actuar? Bueno, ha significado todo, es todo un tema, en el tema de trabajar con el tema de medidas de seguridad, el tema de protocolos que están trabajando, ¿no? El desarrollo de estas medidas que les permitan de una manera adecuada poder atenderlos. ¿Por qué? Porque significa también para ellos un ingreso económico bastante fuerte. Ayudar en mecanismos, el tema de salud, de contribuir con ellos. Por eso es que mucho mencionaba el tema de transversalidad y de muchos de los sectores, porque este tema de las comunidades, de llegar a un turista, sí, pero que sea seguro para ellos y que sea seguro para el turista, de una manera, un trabajo en conjunto. Entonces, esto te implica no solamente el tema de sacar un documento y que digas, bueno, ya está tus medidas de seguridad, aplícala, sino eso involucra también un trabajo en conjunto con ellos en sensibilizarlos, en ayudarlos, en asistirles, en que puedan hacer sus propios planes de vigilancia, dándoles esa asesoría permanente, pero involucrándote con ellos, porque el tema realmente, la necesidad está en ellos, de qué cosas nos van a poder, y muchos de nosotros, adecuarnos con los, por eso es que mucho al inicio decía, ¿cómo los conocemos para poder nosotros mejorar y que esta forma de trabajo funcione también con ellos en esta nueva articulación? Por eso mucho rescato el tema lo que refiere a la evidencia. La evidencia nos va a marcar nuestra pauta, nos va a marcar nuestro desarrollo y nos va a marcar el resultado que vamos a tener de esta parte de este proceso, ¿no? Eso es un poco para compartirles de lo que se venía desarrollando con lo que respecta a comunidades, ¿no? Perfecto, muchas gracias, María del Carmen. La segunda ronda de comentarios, no va a poder tener una participación de 5 minutos como la primera. Vamos a restringir el tiempo entre 2 y 3 minutos a cada participación. Y quería en esa línea, primero reconocer todo lo que han venido comentando, porque además son perspectivas distintas. A pesar de unirnos hoy un tema común, resaltamos la riqueza de este panel como un panel multidisciplinario. Y en esa línea yo quería colocar una pregunta. ¿Podrían comentarnos, cada quien naturalmente desde su propia experiencia, qué aspectos relacionados a innovación social y a reducción de brechas sociales recomendarían para promover una articulación intersectorial? Reconociendo, como comentaban hace un momento, no solamente sectores desde el espacio público, sino también con el espacio privado, con el espacio de la academia, con el espacio de la sociedad civil. Nuevamente le damos el pase a Roberto Saldaña para su comentario. Roberto, por favor. Muchas gracias, Enrique. Bien. Una cosa muy puntual desde la academia, ¿no? Mira, en la misma línea de pensar en grande y de soñar en grande,
Gran parte de la innovación social está en que nosotros podamos mostrar, entusiasmar a la gente con escenarios futuros, porque mucha gente realmente ha vivido en la pobreza de una manera muy, muy dura y no tiene idea, no conoce realmente cuál podría ser ese paradigma, ¿no? No lo conoce, porque en su mente le pareciera ser que eso no es posible. Entonces, una propuesta muy concreta sería, y que permitiría articular las políticas nacionales, la academia, la investigación y todos los organismos públicos, privados, en nuestro caso, por ejemplo, es la reactivación del Instituto de Urbanismo del Perú, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esto fue un instituto que se creó hace muchos años y que permitía visualizar esos escenarios futuros en los cuales vamos a necesitar, fíjense, en los próximos 30 años, vamos a tener 20 millones de nuevos compatriotas, sin contar la inmigración que ha venido del norte, nuestros hermanos de Venezuela, de Ecuador, y ahora está viniendo del sur, de la Argentina también, ¿no? Entonces, esos 50 millones que se estaban, digamos, pensando o previendo en el futuro, pues resulta que en el 2050 vamos a ser 50 y mucho más. Entonces, un punto muy interesante es eso, que permite incluso, con esto creo que sería suficiente, pensar en que las nuevas comunidades, las nuevas ciudades del Perú, tendrían que innovar no solamente en términos sociales, sino también en términos tecnológicos. ¿A qué me refiero? Ahora en las ciudades modernas hay tecnologías que permiten que sobre un territorio yo pueda generar hasta el 200% de área verde, por ejemplo, ¿no? Que es un tema muy interesante. ¿Cómo así? Porque los edificios donde se construyen no solamente se elevan en dos dimensiones, sino tienen las 4 o 5 dimensiones que son sus fachadas y el techo, ¿no? Entonces, ese tipo de innovación, la creación de nuevas ciudades, el soñar que este país puede desarrollar, ¿no? Y puede dar cobijo a las futuras generaciones en lugares especialmente ricos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un concepto muy interesante de vamos a urbanizar nuestro país reforestando. ¿Qué significa eso? Fíjense, ayer estábamos conversando aquí con un grupo de expertos que hay 8 millones de hectáreas deforestadas en la selva y 7 millones en la sierra de nuestro país, ¿no? Y eso, para que la naturaleza la vuelva a reforestar, se necesitarían 400 o 500 años. Sin embargo, si hacemos nuevas ciudades en las cuales el 50% como mínimo sea área verde, podríamos estar pensando en esto. ¿Y quién lo podría manejar? Repito, es un proyecto, ojalá esto se vaya concretando, para generar, en este caso concreto, un instituto de urbanismo que permita visualizar y trabajar con políticas, ¿no? A futuro, como se ha dicho acá, muy bien lo ha dicho Norma, me gustó muchísimo. Norma, nuevamente tengo que felicitarte, las políticas a mediano y largo plazo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Sergio, por favor, la misma pregunta. Sí. Aquí quisiera enfatizar cómo la academia y los hacedores de política puedan colaborar de manera efectiva en proponer soluciones en situaciones de emergencia como la que nos encontramos. Y de alguna forma, eso espero también ayude a contestar a una de las preocupaciones, es decir, el gran desafío en la situación en la que nos encontramos actualmente es generar evidencia en el muy corto plazo. O sea, a veces esto no va a ser posible, y es cierto. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? En estos casos lo que sí creo que va a ser relevante es observar otros estudios, evidencias generadas anteriormente de programas que pueden ayudar a responder a una situación de crisis actual, porque, digamos, tenemos dos opciones. Una es innovar, pero sin tener una guía, una base, o inspirándose en una base teórica o alguna evidencia sólida. Y la otra opción es, bueno, observamos qué ha pasado, qué evidencia tenemos sobre algunos programas y vemos cómo esto lo podemos readaptar a la condición actual. Y quiero aquí dar un ejemplo muy puntual, interesante. Nosotros en el 2016, junto con el Ministerio de Educación, evaluamos un programa para reducir deserción escolar. Y era un programa que consistía básicamente en la entrega a directores de escuelas y padres de familia, 4 episodios en formato de serie TV con información acerca de ingresos económicos generados por cada nivel de educación y área de estudios, más información sobre oportunidades de beca
y beneficios sociales de seguir estudiando. Y este programa se inspiró a un análisis de literatura de muchos otros programas que demostraban cómo proveer esta información ayudaba a reducir deserción escolar. En este entonces se hizo un piloto, se hizo un análisis, una evaluación rigurosa, y se demostró que efectivamente proveer este tipo de información resultó ser eficaz, y los resultados fueron muy alentadores. Hoy día el Ministerio de Educación está enfrentando el mismo problema, quizás ahora más se está agudizando más, o sea, el riesgo que el próximo año haya deserción escolar es un riesgo claro. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en este caso, junto con investigadores, nos sentamos en una mesa, hicimos un análisis de varios programas que podían ayudar a mitigar abandono escolar, identificamos este programa que además tenía evidencia local y lo pensamos como, ok, ¿cómo lo vamos a escalar? Bueno, ahora se está con esta estrategia de aprender en casa, se está utilizando la televisión. ¿Qué forma mejor de mostrar estos videos en la televisión? Entonces ahora, y bueno, el mes pasado se hizo este escalamiento de un programa. Y ese es un ejemplo de cómo, aun cuando no podemos generar evidencia en el muy corto plazo, podemos utilizar programas que han sido evaluados anteriormente y que pueden ser útiles en situaciones actuales en donde hay que tomar decisiones realmente muy, muy rápidamente. Gracias. Sergio, muchas gracias. La misma pregunta, por favor, para Ángela Acevedo. Ángela. Sí, gracias. Claro, cuando yo revisaba la pregunta y pensaba en qué es lo que se necesitaría o cómo lo podríamos abordar, ¿no? Creo que un primer tema es, de nuevo, pensando, creo que en cualquiera de las intervenciones que se tengan que hacer y en la lógica de la innovación, la articulación o la coordinación con diversos sectores, niveles de gobierno, sociedad civil, organizaciones indígenas, es fundamental. Si no lo marcamos como uno de los criterios para plantear esto, vamos a tener, digamos, va a ser más difícil tener medidas innovadoras o que correspondan a la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, ahí que me parece, pero por ejemplo, me parece, ahí me gustaría dar un ejemplo, ¿no? En el marco del coronavirus, uno de los principales retos que se evidenciaban era, en el caso de comunidades indígenas, es, bueno, si las comunidades van a guardar la cuarentena, efectivamente van a tener dificultades en el abastecimiento de alimentación básica, ¿no? O complementar su dieta, ¿no? Formalmente no existía un programa en ese momento que pudiese cumplir esa función, ¿no? De poder proveer de alimentación básica a comunidades que están distanciadas. Se discutió mucho dentro del Ejecutivo para ver cuál era la medida, y una de las opciones que se barajó fue Calihuarma, ¿no? Calihuarma tiene la infraestructura, tiene la logística, tiene la expertise. Sin embargo, Calihuarma no tenía el marco normativo, ¿ya? Para poder brindar alimentación fuera del rol que es alimentación para servicio escolar o en el marco de los servicios escolares, ¿no? Y se tuvo que generar todo un marco normativo y toda una adaptación en base a la experiencia que ya tenía Calihuarma para poder llevar alimentación a comunidades, ¿no? Y esto no hubiese sido posible si solo lo hubiese manejado Calihuarma, porque además necesitábamos información de las propias comunidades indígenas, es decir, de sus organizaciones indígenas, de cuáles son las comunidades que se tenían que abastecer, nombres del presidente de la comunidad, información que no se tenía, ¿ya? Entonces, eso te demuestra, digamos, el tiempo va a pasar y tendríamos que evaluar si cumplió o no cumplió, pero ha significado una práctica que para un contexto determinado funcionó, ¿no? Y qué era lo que decía el representante de la PCM, ¿no? En esta situación de coyuntural muy complicada que estamos viviendo, muchas de las cosas que tenemos que sacar a partir de la evidencia que hay van a tener que darse muy rápidamente y evaluar en el camino, ¿no? Y hacer las modificaciones que se tengan que hacer, las correcciones que se tengan que hacer, ¿no? Y esto fue, no hay marco normativo, se tenía que sacar un marco normativo, igual demoró, pero se tenía que sacar un decreto legislativo para ampliar las funciones para Calihuarma, se tenía que ver toda la infraestructura, se tenía que coordinar con las organizaciones indígenas, fue toda una discusión para poderse dar en ese sentido.
y por eso la articulación, las medidas, modificar procesos también puede servirte para tener medidas innovadoras que puedan afrontar a estas situaciones concretas, ¿no? O por ejemplo, lo que estamos implementando desde el Ministerio de Cultura, que es todo un sistema, un servicio de interpretación y traducción en lenguas indígenas. ¿Por qué? ¿No? Uno de los principales problemas, que de nuevo no es de ahora, no es solo del coronavirus, sino en general, es la prestación de la calidad y la calidad de los servicios públicos que se presta, ¿no? No solo la cantidad, ¿no? El tema de calidad marca mucho el tema intercultural, ¿no? Es distinto prestar un servicio de salud en una zona urbana o en el norte del Perú que prestar un servicio de salud en una zona de una comunidad campesina o una comunidad nativa, ¿no? Y mucho de esto está filtrado por cómo se da la información, por cómo se da el relacionamiento entre el funcionario, el servidor público y los beneficiarios o ciudadanos, ¿no? Y uno de los factores que hemos identificado tiene que ver con la lengua indígena, que representa también toda la transmisión cultural. Entonces, creo que ya acabó mi tiempo. Gracias. Hasta ahí me quedo. Gracias. Ángela, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos con Sergio Pancorbo. Sergio, por favor. Hola, ¿cómo están? Bien, la pregunta es, ¿cómo articulamos esto y cómo trabajamos el tema de la innovación social? Voy a utilizar uno de nuestros proyectos que está en marcha, que se ha retomado felizmente este último mes, es el de la violencia contra la mujer, obviamente parar la violencia contra la mujer, ¿sí? Porque es un ejemplo importante para nosotros, porque bueno, vayamos a tomar la primera parte de esto. Cuando nos planteamos un reto, cuando hacemos un proyecto, tenemos que entender cuál es el problema y tenemos que tener evidencias del problema. Y ahí es donde nosotros nos hemos apoyado, no lideramos este proyecto, nosotros lo lidera felizmente el Ministerio de la Mujer, es en todos los recursos que podemos tener, ¿sí? Para poder entender el problema, número uno, y número dos, que todos entendamos el problema, porque no puedes sentar a 10 personas en una mesa si estamos viendo problemas distintos. Entonces, hemos trabajado con GRADE, hemos trabajado con la policía, con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, Poder Judicial, y el primer objetivo fue alinearnos, buscar alineamiento. ¿Hay un problema en este punto? Sí. Obviamente, el problema de la violencia contra la mujer es un problema, pero vamos a ir un poquito más, porque no podemos quedarnos con los problemas grandes. ¿Dónde, qué cosas podemos resolver? Y ahí viene el segundo reto, justamente para que creemos nosotros que es básico para responder a estos grandes problemas de la innovación social, es saber separar el problema en partes, ¿sí? Si estamos pensando resolver el cambiar el mundo de un día para otro, es imposible. Entonces, tenemos que aprender a saber que un problema se puede resolver en mini problemas. Y esos mini problemas sí se pueden resolver. Entonces, esta modulación es clave. Y gracias a la mesa de trabajo que se ha tenido con el Ministerio de la Mujer, con la policía, con todos estos actores, hemos entendido que una parte del problema de violencia contra la mujer es la ejecución de las medidas de protección. Y ahí estamos enfocados nosotros. Justamente, medidas de protección, igual, es un problema grande. ¿Qué partes tiene la implementación de las medidas de protección? Ah, perfecto. La comisaría, acá se reciben a las víctimas, luego de ahí se va al Poder Judicial, luego se va a la comisaría otra vez. ¿Podemos resolver la comunicación entre la comisaría y el Poder Judicial? Sí, sí se puede, perfecto. ¿Qué hacemos? No, que el correo no pasa. Ah, enfoquémonos acá. Paso número uno, paso 1.1.1. La pregunta a todos es, ¿estamos resolviendo el gran problema resolviendo esa partecita? Sí, señores, lo estamos resolviendo. ¿Estamos resolviendo el 3%? Correcto. Pero lo estamos resolviendo. Y vamos a ir sumando pedacitos de este problema para el problema grande, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta que nos plantea el señor moderador, es uno, sí es importante todas las fuentes posibles de información para que haya alineamiento en el reto a resolver. Y número dos, hay que también saber modular los problemas. Gracias. Sergio, muchas gracias y finalizamos esta ronda con
la intervención de María del Carmen. María del Carmen, por favor. María del Carmen. El micrófono activar, por favor. ¿Estás? Hola, María del Carmen. Ok, creo que hay algunas dificultades técnicas con la última panelista. Yo agradezco la participación de cada uno de los panelistas porque además tienen un enfoque complementario muy importante. Y quiero invitar a Madeleine y a Norma para reflexiones finales. Les voy a pedir, al igual que para el caso de los panelistas, que no nos excedamos de 3 minutos, por favor. Empezaríamos por Madeleine. Madeleine. Enrique, disculpe, buenos días nuevamente. Madeleine tuvo un problema de conexión. Me presento, Claudia Burga, trabajo en Senfotur, ¿no? Estoy a cargo un poco también de la coorganización junto con Jimena en este proceso. Voy a ser breve también. Y bueno, también quería un poco unirme a la última pregunta, que lamentablemente María del Carmen tiene un problema con audio, pero pertenecemos al mismo sector. Entonces, mi reflexión final creo que sería que en el caso de nuestro sector turismo, es una actividad multidisciplinaria, ¿no? Entonces, nosotros, para que el turismo pueda desarrollarse, inicialmente tenemos que pensar en reducir cada vez más brechas sociales, definitivamente, porque si no tenemos esta plataforma de infraestructura, de seguridad, de servicios públicos óptimos, de sanidad, seguridad, sobre todo en este contexto, no podríamos pensar en desarrollar un turismo sostenible, un turismo que sea accesible, ya que nosotros como receptores, ¿no?, de visitantes, tanto a nivel local, nacional y a nivel internacional, tenemos que constituirnos como, o reforzar, ¿no?, nuestra identidad como un destino no solamente lleno de recursos, de patrimonio, de riqueza, de comunidades, ¿no?, sino que la imagen, reforzar la imagen de un destino seguro, y para eso el compromiso o la interconexión entre todos los actores que intervienen en el proceso de desarrollo de nuestra sociedad es válido. Nosotros desarrollamos el hecho de pertenecer a una institución o trabajar por un sector público realmente nos favorece, ¿no? Y como servidores públicos justamente nos debemos a eso, ¿no?, a luchar por los derechos de nuestra sociedad, de que nosotros como ciudadanos nos sintamos libres de transitar, nos sintamos libres de poder acceder a diversos servicios, y desde esta plataforma, bueno, nosotros totalmente complacidos, ¿no?, de poder relacionarnos con diferentes rubros, ¿no?, de diferentes sectores, para poder complementar alianzas y poder fortalecer estos proyectos, programas. Veámosle desde el punto de vista de la investigación, de la planificación, de la articulación, como les digo, intersectorial, y poder concretar, ¿no?, algunos acuerdos en esta propuesta de agenda, que lo manifestó muy bien Norma, ¿no?, y Ángela, y bueno, todos quienes coinciden en que el objetivo se puede lograr de una manera articulada, ¿no? Muchas gracias por la invitación también, y bueno, totalmente con toda la predisposición para poder articular algunas alianzas con unos nuevos colegas. Gracias. Buenos días. Muchas gracias también. Norma, por favor, te dejamos la palabra. Muchísimas gracias a los panelistas, realmente ha sido sumamente enriquecedor escucharlos. Muchas gracias también a las personas que han dejado sus comentarios en Facebook, los he leído con mucho interés. Tres ideas para digamos, dar estas palabras finales, ¿no? La primera, alrededor del rol de la evidencia. No estamos de acuerdo que es fundamental, pero yo creo que la viceministra Acevedo ha dicho una gran verdad, ¿no? El cuerpo de evidencia disponible no está igualmente distribuido en los grupos sociales y en las realidades. Entonces, es cierto lo que dice Sergio, hay evidencia que no usamos, que podríamos usar mejor, que deberíamos usar más. Pero también es cierto que hay brechas de evidencia que tenemos que responder, que tenemos que atender, y tenemos que tener una mirada integral, ¿no? Ahí necesitamos evidencia cuantitativa, necesitamos evidencia cualitativa,
pero también necesitamos comprender las propias formas de generar conocimiento que tienen las organizaciones sociales en el territorio, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado el caso de las organizaciones indígenas, pero no es el único caso que tendríamos que considerar, ¿no? Entonces, digo esto porque eso que supone que tengamos pues apertura, si quieren ustedes, de carácter epistemológico, buscar siempre el rigor, buscar la transparencia, pero entender que esa evidencia puede darse en diferentes paquetes, en diferentes formatos, ¿no? Primera idea. Segunda idea. Yo estoy muy de acuerdo que hay que orientarse a la acción, pero cuidado con una acción no orientada en la reflexión y en la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando finalmente de innovación social que, digamos, orientada, dirigida a servicios públicos, a la acción del Estado, ¿no? Podríamos tener la misma discusión hablando del sector privado, pero cuando tratamos o nos vinculamos al tema del servicio público, sabemos bien que pasamos por tres, de alguna manera, criterios fundamentales de legitimación. La primera es el criterio de la ética pública, ¿no? Finalmente estamos, a través de servicios públicos, como les decía en mi presentación, tocando la vida de personas, familias y comunidades. Segundo, pasamos por las reglas de juego de la administración pública, que no siempre es comprensiva al aprendizaje, ¿no? Y ahí yo sé bien que hay funcionarios innovadores que a veces no es que les falte voluntad, sino lo que falta son cambios normativos, ¿no? Que posibiliten posibiliten el aprendizaje, ¿no? Dentro del Estado. Pero también es cierto que estamos usando pues los recursos de los contribuyentes, entonces de lo que se trata sí es aprender, intentar, pero también ser bastante consciente que lo que hagamos tenga que también estar basado en conocimiento disponible y que está muchas veces, no necesariamente se toma en cuenta, a veces se subestima como cosas académicas, pero, por ejemplo, en el caso de las colas, para mencionar el caso concreto que se ha mencionado, eso sí estaba bien documentado en la literatura, pero lo que se trata acá no es de decir quién lo dijo primero, sino de lo que se trata es de motivar la acción colectiva, y ahí, por ejemplo, el MIDIS ha hecho, como les contaba, una labor realmente monumental a mi juicio en el tema de los bonos, más allá de los retos de implementación, como les decía, primera vez que se pagan bonos de esta escala en el Perú. Seguramente hay muchos aprendizajes ahí por rescatar, ¿no? Y finalmente, rescatando también la invocación del colega en Trujillo, ¿no? La necesidad de abrir la agenda, el tema de vivienda queda claro que es fundamental, pero la necesidad también de abrir actores, ¿no? Y reiterar la importancia, como les decía, de tener estos diálogos con también actores en las regiones, de los cuales tenemos mucho que aprender. Gracias. Norma, muchas gracias. La verdad, una mesa muy interesante. Yo me he quedado sorprendido con todos los comentarios, porque, como decía hace un momento, eventualmente tenemos enfoques distintos, pero creo que complementarios entre sí, y tenemos mucho todavía por hacer. La pandemia, como se señaló hace un momento, por el COVID-19, ha develado muchas dificultades, algunas de las cuales ya las conocíamos, otras no, pero hemos podido notar en estos meses cuán profundas son, y las seguiremos notando probablemente en los meses siguientes post-pandemia, ¿no? Ahora, ¿podemos centrarnos en el problema o la oportunidad de generar innovaciones, por ejemplo, para solucionarlas? Y es un aspecto que sí necesitamos rescatar. La innovación social, como se ha detallado, que se basan en ideas novedosas, deben ser llevadas a la práctica, y ahí tenemos un reto también importante sobre el proceso. Busca generar soluciones que responden a necesidades concretas, y sobre eso también tenemos que trabajar. No sobre un marco muy amplio en donde nos cueste identificar soluciones específicas. La tecnología es importante, sí, pero también es importante considerar el correlato contextual y social que debe ser asegurado. Se ha destacado mucho dentro de la innovación social la costo-efectividad, y sí, efectivamente, no solo la certeza de que funciona, sino que además sea de bajo costo, para que eso permita hacerse sostenible y además justo, ¿no? Debe facilitar procesos de articulación cuando corresponde, creo que todos lo han rescatado, y la inclusión de poblaciones vulnerables en ese sentido debería ser también un público objetivo sobre el cual deberíamos nosotros responder e interactuar. Ahora,
Definitivamente las innovaciones sociales deben fomentar mejoras en la política pública y trascender a lo gubernamental. Y sí, es importante, y lo han rescatado en sus diferentes participaciones, promover la innovación social basada en evidencia. Sí hay un reto todavía pendiente de seguir contribuyendo con la implementación y la difusión de innovaciones que tengan una evaluación detrás. En medicina, yo soy médico, hay un dicho, dejemos de lado la medicina basada en la providencia, que Dios nos ayude, para dar paso a la evidencia. Algo similar buscamos nosotros siempre en las intervenciones sociales, y sí tenemos, más allá de un reto y sobre el cual estamos trabajando, la deuda constante de seguir demostrando que todo lo que hacemos tiene un respaldo en evidencia. Venimos trabajando en esa línea desde hace mucho tiempo sobre las brechas sociales en el país. Una nueva forma de pensar y hacer las cosas siempre va a ser importante en la medida que nos lleve al logro del objetivo de mejorar el impacto en el ciudadano. Nuevamente quiero agradecer a la mesa, tanto a las presentadoras como los panelistas, una conversación y discusión sumamente interesante, muy nutritiva. Igualmente a las instituciones que han organizado este panel, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Cultura, al MINCETUR, tenemos aquí a CENFOTUR, que ha venido coordinando de manera estrecha este panel, y naturalmente al MINIS, institución a la cual pertenezco. Un agradecimiento especial a CONCITEC por promover la Semana de la Innovación, pues nos permite no solamente conocer y difundir las acciones de innovación de diferentes actores en el país, sino también conocer de manera mucho más cercana y poder articular para poder orientarnos cada vez de mejor manera al ciudadano. Bueno, Cristian, te doy el pase para el cierre del evento. Agradecemos nuevamente a las autoridades asistentes, académicos, empresas, a los ejecutivos, investigadores y al público en general por haber atendido con entusiasmo la convocatoria del CONCITEC. Esperamos que este espacio haya logrado promover la innovación del país en todas sus aristas, así como lograr vínculos que sean una herramienta catalizadora de iniciativas, proyectos, alianzas y demás. Las presentaciones de los expositores estarán disponibles en la web del evento innovacion.concitec.gob.pe, y les pedimos que contesten una encuesta de satisfacción que aparecerá al terminar la sesión. Con sus respuestas podremos mejorar en el desarrollo de futuros eventos. Finalmente, los invitamos a participar en la siguiente plenaria titulada ¿Cómo podemos construir productos y servicios innovadores que atiendan eficazmente las necesidades sociales del ciudadano de a pie en el contexto de COVID-19, para lo cual retomaremos la transmisión en vivo a las 11 de la mañana en punto, en el mismo enlace o en nuestro Facebook. Buenos días a todos y gracias por la atención.